ACS-232 es un circuito integrado que convierte las señales de un puerto serie de protocolo RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL o CMOS y viceversa. Esto para su uso en circuitos de control lógico, lo cual tiene una utilidad muy especial, puesto que en la electrónica de control con frecuencia es necesario el intercambio de data entre sistemas lógicos y sistemas de control de potencia, los que con frecuencia se encuentran distanciados entre sí. De manera que la comunicación se ve afectada de manera muy severa entre más extensa sea la distancia entre el sistema de control y el de potencia, y por factores como la pérdida de señal en los cables de comunicación, la inductancia, la interferencia, etc. Así que para evitar todo esto es necesario convertir las señales lógicas de bajo voltaje TTL o CMOS al estándar RS-232 y las cuales funcionan con parámetros de voltaje de más o menos 25 voltios, reduciendo de esta manera la relación señal-ruido. Por esta razón, el MAX-232 es útil como interfase para transferir toda la información entre los dos sistemas, pero también es útil para extraer la data del log de sistema en placas de televisores de ciertas generaciones que funcionan con el protocolo RS-232 o incluso también para programar microcontroladores sin el uso de las estaciones de programación. Así que el MAX-232 sirve como una muy adecuada interfaz de transmisión y recepción de datos para las señales RX, recepción de datos, TX, transmisión de datos, e incluso para las CTS, listo para enviar, y RTS, solicitud de envío. Por lo cual, el chip cuenta con dos juegos de drivers de transmisión y de recepción de datos independientes. El circuito integrado tiene salidas para manejar los niveles de voltaje para el protocolo TIA-EIA-232F del RS-232 de aproximadamente más o menos 15 voltios y niveles de tensión que produce a partir de un solo voltaje de alimentación de más 5 voltios. Esto utilizando multiplicadores de voltaje, también llamados bombas de carga, internamente en el MAX-232. Por esta razón, no se necesitan fuentes adicionales de más o menos 25 voltios,
sino que esto se hace con la adición de condensadores externos al chip y usando la configuración de las bombas de carga. Esto es de mucha utilidad para la implementación de los puertos de serie RS-232 en dispositivos que tengan una alimentación simple de más 5 voltios. Ahora, si se usa el MAX-3232, es posible trabajar también con tensiones más bajas de hasta 3.2 voltios y en sistemas de transferencia de datos con placas de circuito de lógica CMOS. La versión MAX-232A es compatible con la original MAX-232, pero con la ventaja de trabajar con mayores velocidades de transferencia de información, mayor tasa de baudios, lo que reduce el tamaño de los condensadores externos utilizados por el multiplicador de voltaje, 0.1 microfaradios en lugar de 1 microfaradio usado en el dispositivo original. En el protocolo RS-232, un 0 lógico equivale a más 10 BDC y un 1 lógico equivale a menos 10 BDC. Esto es así por cuanto el MAX-232 funciona con inversores y por lo tanto una entrada lógica desde el protocolo TTL de 5 voltios o 3,2 voltios en el de CMOS producirá una salida de menos 10 voltios en el MAX-232 y una entrada de nivel lógico de 0 voltios producirá en la salida del MAX-232 una salida de más 10 voltios. Así que tenemos un rango dinámico de aproximadamente más menos 20 voltios que hacen que el ruido sea mucho menos intenso que si se utilizara directamente la señal con 5 voltios de C o 3.2 voltios de C absolutos del otro sistema. La utilización del chip es bastante simple. Se alimenta con 5 voltios entre los pines 15 y 16 y la data a transmitir se enviará por uno de los dos drivers, A o B, en las patillas 10 u 11. La señal saldrá por el driver correspondiente en la patilla 7 o 14, pero ya con la tensión amplificada e invertida. Igualmente, la señal procedente de la interfase externa entrará al MAX-232 por cualquiera de los receptores cuyas entradas se encuentran asociadas a las patillas 8 y 13 y con una tensión de más o menos 20 voltios, pero señal que producirá una señal de baja tensión TTL o CMOS en el receptor correspondiente y en las patillas 9 o 12.
las patillas 2 y 6 más BS y menos BS son las que controlan las bombas de carga con referencia a tierra, y por esta razón hay que saber polarizar los condensadores externos conectando el terminal negativo de un condensador a la patilla 6 y el terminal positivo del otro condensador a la patilla 2. Igualmente, es necesario conectar otros dos condensadores, uno entre las patillas 1 y 3 y el otro entre las patillas 4 y 5, y polarizados como se indica en la figura.